América afroindígena en la casa. Fue de lo que somos. Fue de lo que somos. De la muerte, del diluvio de sangre, de caminar entre balas y siempre correr para salvarse. Puede estar qué tipo de lo político en su partido, gracias circense, de las ilusiones sexenales sin juicio, de la despolitización violenta dosificando cada mente. Fue de la injusticia legalista, del paternalismo altruista, de la omnipresencia del ejecutivo, el bombardeo mediático, simulaciones, eufemismos, jugarretas. Fue de los golpes casi vitalicios e injusticias bien añejas. Fue por los encorvamientos, por llevar siempre abajo la cabeza, por la pretensión idílica, por habitar en la pobreza, por el anacronismo y seguir pagando renta en casa propia, como pesa. Quiero fugarme de este romance chauvinista y no romantizar la vida bajo cielo tercermundista. Que aquí las voces desde abajo le siguen sonando indecorosas, que aquí los cuerpos hace tiempo van en fosas, y que la memoria ha sido selectiva para privilegiar burdos acontecimientos con significaciones vergonzosas. Fue delineamiento del drama de lo correcto, la pulcritud lingüística y la higiene demandada, de pulir cada gesto, la mesura y la culpa interiorizada, de la sanación del inducido complejo, del cansancio de pasar por pendejo y al tiempo reconocer mi sonrisa digna frente al espejo. Fue de blanqueamiento hacia nuestros matices, de la humillación hacia nuestras raíces, donde ahora dignificamos haciendo explícita la frente a sus narices. Fue del descontrol controlado, de la virtud amañada, de la sanidad de un cuerpo en la funcionalidad de una mente colonizada. Fue porque la narrativa de mi cuerpo periférico dice nada. Quiero dejar de bailar sobre esta caja de artesa y gritar con fuerza, con certeza, que este arte no es un arte por prensa. Que estas piernas ancestrales caminaron más allá de sus banderas. Que estos pies en movimiento desvirtúan las fronteras. Que este baile es pigmento, es dignidad, somos tierra, son arterias. Por el desconsuelo entre los dientes, por la violencia capilarizada, el exceso de cinismo y la impotencia naturalizada, de la precariedad y el despojo, de la estética del hambre, del miedo traducido por las tripas y el sudor en las manos por la desesperanza. Fue de la inclusión miserable en el reparto, de los silencios arraigados, de la somatización de los agravios en este ultraje como escenografía, de la nostalgia de los viejos, de los niños sin sonrisa, de la imposibilidad de respirar, de sentir un cachito de alegría, de mirarnos a los ojos y no hacer reversible este exterminio fratricida. Quiero seguir gozando este fandango de puños inminente, ya, esquivando los epistemicidios tan comunes y frecuentes. Que estas manos son las manos de mi madre cosiendo prendas, son sus manos de su padre con sudor para el cabrón de aquella hacienda. Estas manos son futuro de una genealogía para aquel que no me entienda. De 3 siglos de colonialismo y la patrimonialización de sus traumas en este cuento de repúblicas soberanas. Irrumpimos en la trama bajo el eco emancipatorio como verbo itinerante. Somos de aquellas voces cimarronas ancestrales, nuestros viejos de vuelta a casa, nuestras madres saliendo a las calles. La deslegitimación de la norma cuando se alza la frente para mirar hacia adelante. Fue de esas experiencias de otras y otros en otras geografías, de sus brazos al hilar cartografías, y por supuesto de mi gente irreverente y su sonrisa más allá de una fotografía. Fue por la vida que cada día hay interrogantes al inculcado, a los estratos diseñados, a nuestros cuerpos racializados y la sexualización de nuestros actos en la unidireccionalidad de este mundo globalizado. Aquí somos, somos la caducidad de la paciencia, los de la memoria como herencia. Aquí en esta arquitectura de la opresión, la multiplicación de nuestras voces, nuestros brazos, nuestras piernas, son urgencia. Fue de lo que somos, fue de lo que somos, somos.
somos, somos, somos de lo que fue. 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 Como verbo itinerante, somos de aquellas voces cimarronas ancestrales, nuestros viejos de vuelta a casa, nuestras madres saliendo a las calles, la deslegitimación de la norma cuando se alza la frente para poder mirar hacia adelante. Fue de esas experiencias de otras y otros en otras geografías, de sus brazos al hilar cartografías, y por supuesto de mi gente irreverente y su sonrisa más allá de una fotografía.